La que sigue. Mucho gusto. El gusto es mío. Pase. Siéntese. Gracias. Mis honorarios. Ay, es que sin anteojos no veo nada. Mis honorarios. Son 10. ¿10 qué? 10,000 pesos es lo que cobro. Ah. Después. Igual hasta ahora empieza la visita. No, ahora. Cobro por adelantado. Adivinas, pero te prevenís, ¿no? Viva. ¿Acaso tengo cara de estafadora? No. Es la costumbre. ¿De quién? Pues mía, señora. Señorita. Eso no lo adivinaste. No me lo propuse. Mis honorarios. Pero qué tono de reina. ¿La ofendí? No. Porque a mí me disgusta la gente que se ofende por nada. Todos somos seres humanos. Porque tomarse las cosas tan a pecho. Es que no tengo vuelto. No se preocupe, yo se lo doy. No lo quiero. ¿No lo quiere? No. Usted es muy amable. Ahora sí podemos empezar. Déjelo ahí. No se escapa. Señora. Tengo mucha clientela. Señorita. No haga escándalo. Yo ya vi su clientela. ¿Y qué? No me impresiona. Señora. Señorita. Siéntese. ¿Qué mira? Porque está vestida así. No es nada vistosa. Mire, estos le quedarían preciosos. Se lo vendo. No quiero. Y esa blusa está horrible. Parece de hospital. ¿Seguro que no los quiere? Pero mire, le tengo estas piedras preciosas. Elegantísimas. Siéntese. No perdamos el tiempo. No se preocupe, igual ya dejé la comida hecha. ¿Seguro que no los quiere? Lástima. Claro, tiene las orejas muy grandes. De hospital. Horribles. La verdad, esperaba verla mejor vestida. Una blusa floreada, unas mangas más anchas. Un lindo escote.
Qué triste. Nada coqueta. Señora. Señorita. ¿Se va o se queda? Me quedo. Iniciemos por el pasado. No. ¿No qué? No me interesa el pasado. Lo conozco. No soy idiota. No voy a pagar por algo que ya sé. Más bien usted es la idiota. Señora, aquí se acostumbra a iniciar por el pasado. ¿Para qué? Es una muestra de confianza, de poder. Es como una auscultación. ¿Para qué? Está bien. Iniciemos directamente. Usted es una mujer robusta. Robustísima. No se enferma casi nunca. ¿Casi o nunca? Casi nunca. No me gustan esas dos palabras juntas. Es casi o nunca. Y es nunca. Nunca. Bueno, una vez me salieron juanetes. ¡Qué dolor! ¿A usted le han dado juanetes? ¿La operaron? No. Yo le puedo mostrar. El pie me quedó perfecto. Señora, tengo muchísima gente afuera. No me puedo poner a ver su pie, ni mi pie, ni el pie de una estatua. Es extraño. Entonces no le muestro. Ay, pero también me operaron de la úlcera. Esta cicatriz es más interesante. ¿Se la muestro? No, señora. Señorita. Qué indiferente. ¿Cómo va a entender a la gente? No saben nada de nada. Yo no tengo que entenderla. Yo adivino. ¿Adivina? No me haga reír. Señora, ¿no ha visto a todas las personas que están allá afuera? Entonces, ¿a qué vienen? Son una multitud, ¿no los vio? Sí, lo vi. Algunas tienen suerte. ¿Quién lo iba a pensar con esa cara? ¿Cuánto gana? ¿No la han pescado? Es legal. ¿Qué va a ser legal? Dígame, ¿cuánto gana? ¿No necesita un ayudante? No. Lástima. No tengo suerte. Ya le dije una. No tengo suerte. Le voy a decir otra. Morirá pronto. Es muy nerviosa. ¿Yo? ¿Usted? ¿Yo? Yo soy muy tranquila, como un remanso. ¿Sí se dice así? Remanso. Le cuento que mi hijo siempre me... Tengo un hijo, pero soy soltera. Pasa por mi sobrino. Nadie se enteró. Me dice mamá o tía. Es un muchacho. Me dice mamá cuando estamos solos. Por eso de las apariencias. Porque yo sí cuido las apariencias. No como usted. Señora, ¿a qué se refiere? ¿No vio toda la multitud que hay allá afuera? Coja su plata y váyase, ¿sí? No, pero ¿por qué? Si la plata es suya. Lo decía por su aspecto. No es nada atractivo. La comida entra por los ojos. Ay. ¿Me decía tía o mamá? Sos una joya. Ese muchacho. Pero yo no me ciego. No porque sea mi sobrino. ¿Quiere que le haga una pregunta? ¿Sí? ¿Lo hubiera adivinado? ¡Ay, lo del hijo! Es usted muy nerviosa. Déjeme yo le adivino. Empecemos con las cartas. Ay, no,
Un tropezón lo tiene cualquiera, pero usted tuvo tantos. ¿Quiere que le diga cuándo empezó? ¿Sí? No la educaron bien. O bueno, sí. Sí la educaron bien, pero de nada sirvió. Todo empezó a los 16. En un potrero lleno de espinas. No. Sí. No. ¡Papito! ¡Voy al club! ¡Qué mentirosa! Empezó ahí. En el potrero. Y después del potrero, vino un almacén. Después del almacén, vino un dentista. Y después del dentista, qué mujer tan dura, por fin. La que sigue.